Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a hacer un moño calabaza. Es un moño para Día de Muertos o Halloween y está muy fácil de hacer. Los materiales que vamos a ocupar es listón satinado o listón popotillo. Vamos a ocupar cuatro tiras para realizar este moño. Puedes hacerlo en cualquier otro color y puedes decorar, por ejemplo, aquí tengo yo estas brujitas. Que son como de estilo de Halloween. Ya les estaré subiendo tutorial de esas brujitas y demás figuras para Halloween y Navidad en mi otro canal, que va a ser para subir accesorios de pasta francesa y algunas otras recetas. Al final del video y en la caja de información les voy a dejar el enlace a ese canal. Pero pueden ver, cualquiera de estos diseños queda muy lindo. Y bueno, vamos a comenzar. Para hacer las orejitas de esto, vamos a ocupar del moño. Vamos a ocupar 24 centímetros y medio, casi 25 centímetros de listón color naranja popotillo de 4 centímetros de ancho. Y bueno, vamos a ocupar 4 piezas de esta. Y para hacer las hojitas del moño calabaza, vamos a ocupar 9 centímetros de listón verde, serían dos tiras por 4 centímetros de ancho. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a doblar por la mitad nuestro listón y vamos a hacer un doblez. Así vamos a dar vuelta y ahora vamos a, y la parte que doblamos queda hacia atrás, vamos a hacer un doblez hacia arriba. Bueno, queden dos dobleces y vamos a hacer un tercer doblez. Esto lo vamos a ir acomodando a manera de que nos queden tres piezas, chica, mediana y grande. Tenemos que asegurarnos que de la parte de abajo nos queden al mismo tamaño, que nos queden al ras, que nos queden parejitas acá, porque esto lo vamos a hilvanar con hilo y aguja. Vamos a coser y vamos a fruncir después de haber hecho la costura. Vamos a coser. Gracias a todas las chicas que me han estado dejando mensaje y preguntándome cómo me fue con el temblor de hace rato. Gracias a Dios en la casa todo bien. Fue más que nada el susto, pero no hubo daños materiales ni pérdidas de vidas, que es lo más importante. Y bueno, aquí en Oaxaca, hasta donde sé las cosas ahorita también, los lugares más afectados son Puebla y la Ciudad de México y Morelos, el estado de Morelos. Pero gracias a Dios estamos bien, chicas. Tenemos el primer orejita. Vamos a hacer la segunda. Les voy a poner un segundo ejemplo para que ustedes vean cómo es esto. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Y volvemos a doblar. Tú aquí tienes que ir checando que tus orejitas te queden bien. Ya te doy medidas exactas para que veas. Miren, esto quedaría así. Entonces, la de abajo mide 4 y pico. La de medio, que es esta, mide 3 y medio. Y esta mide 2 y medio. Entonces es 4 y medio, 3 y medio y 2 y medio. Vendría quitándose un centímetro por vuelta. Y lo vamos a coser. Vamos a coser. Si escuchan ruido, chicas, es porque ahorita mis hijos están viendo la tele. Y por eso están viendo ahorita la Guardia de León. Vamos a hacer lo mismo. Espérenme que aquí se atoró. Ahí está.
Y bueno, chicas, a todas mis amigas de México, espero que se encuentren muy bien, que no haya pasado a mayores en sus casas. A las chicas de Puebla, de Cuernavaca, a todas las chicas que sintieron el temblor, que fue bastantito fuerte. Y bueno, aquí ya tengo mis cuatro piezas para formar el moño, que así se ve ya sin la muñequita. Y vamos a hacer las hojitas, estas de acá, que estas están muy fáciles de hacer. Vamos a doblar, vamos a fruncir o hacer pliegues en la parte de abajo, y nuevamente vamos a coser juntando las dos hojitas. Aquí ya tengo una, vamos a hacer lo mismo con el otro, doblamos así. Este es un pétalo básico que ya les he mostrado en diferentes ocasiones. Y bueno, vamos a doblar. Saludos para mis amigas de Puerto Rico que me enviaron, y República Dominicana creo que fue, me han enviado un mensaje que están están muy preocupadas porque va a pasar un huracán. Esperemos que no sea así. Saludos para mi amiga Nair Linet, que ella es la que me envió mensaje. Espero en Dios ustedes se encuentren bien, chicas, y Dios las proteja, amigas. Disculpen si ven el video un poquito como que me trabo y me equivoco, pero ando un poquito con los nervios de punta, chica. Entonces, pues sí. Ahora vamos a formar nuestro moño de esta manera. Vamos a pegar con un poquito de silicón. Y pegamos también. Con esta técnica de pegar nos va a quedar un espacio considerable en la parte del medio del moño, que es lo que queremos justo para tener manera de decorar. Entonces, esto nos queda recto y estos nos quedan hacia abajo. Ahí pueden ver. Estos nos quedan rectos y estos hacia abajo. Incluso lo puedes dejar así nada más. Le pones algo de pedrería. Y bueno, así es como queda esto. Ahora voy a pegar un poco de silicón. Voy a poner silicón caliente y vamos a pegar las hojitas acá. Y para decorar, bueno, la parte en medio ustedes la pueden decorar, como les decía, con una brujita de estas, o en su defecto, pueden poner unas calabacitas como estas de acá. Recuerden que todas estas piezas me pueden enviar un mail si alguna quiere comprar piezas por mayoreo o menudeo. En la caja de información ahí les voy a dejar mis datos. Que estas traen como un gatito atrás. Se puede decorar así. O bueno, si lo llegaras a hacer en otro color, se puede poner así. O se puede utilizar también otra decoración, por ejemplo, como esta de unicornio. O simplemente ponerle un moñito encima. Esto ya depende totalmente del gusto de ustedes. Yo quiero decorar con unas muñequitas. Pero bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Esto lo pueden poner en coleta, diadema, vincha, tiara, balaca, o simplemente lacitos o brochecitos a gusto de ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Oaxaca. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.